Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal. Recuerden, también tenemos otro canal que se llama Carmen Ochoa Blogs. Por allá también los espero. En la cajita de información está la liga. Bueno, pues como pueden ver, en esta ocasión les traigo una deliciosa gelatina. Así como pueden ver, así es. Fresas con crema, súper cremosa, muy rica, muy deliciosa, especialmente para este día de San Valentín. Pero a la hora de desmoldar la gelatina pasó algo súper chistoso, así que no se pierdan los bloopers al final de este video. Muchísimas gracias por estar aquí y pues los dejo con los ingredientes. Sigamos mirando. Gracias. Y para nuestra gelatina, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Voy a comenzar 2 tazas de agua para desbaratar la grenetina. 1 lata de leche Nestlé de 14 onzas. 1 lata de media crema de 7.6 onzas. 2 latas de leche Carnation, leche clavel o leche evaporada, como ustedes la conozcan, de 12 onzas, y van a ser 2. Saborizante artificial sabor fresa, 1 libra de fresas, 2 cajitas de gelatina, ahorita van a ver. Cada cajita trae 4 sobres de grenetina. Yo le voy a poner 6 sobres a estas latas. Y le voy a poner las siguientes 2 sobres, le voy a poner 1 a cada gelatina para que me quede un poquito más firme si le pongo las 4 tazas de agua. Hay 2 cosas que podemos hacer: agregarle un sobre extra de grenetina o también reducir nada más a 3 tazas de agua en lugar de 4. Aceite vegetal. El aceite vegetal es para ponerle al molde. Y pues si va a hacer una gelatina para día de San Valentín, los corazones le va perfecto. Pero si ustedes no tienen este molde de corazones, no se preocupen. Este es un molde de silicón, como pueden ver, especial para hacer la gelatina que yo hice. Pero si no, ustedes lo que pueden utilizar, cualquier molde que quieran utilizar para hacer esta gelatina. Ahora sí paso a enseñarles el siguiente paso. Este es nuestro primer paso. Le pueden poner 3 tazas para un paquetito de gelatina, o si le ponen las 4 tazas que dice el paquetito, le pueden poner un sobrecito de grenetina. Voy a comenzar poniendo 1 taza de agua fría y le voy a poner un sobre de grenetina. Y voy a revolver muy pero muy bien. Nuestro siguiente paso va a ser agregar 2 tazas de agua caliente, así como ven que lo estoy haciendo. Y lo que voy a hacer, voy a comenzar a revolver muy bien, agregando el sobre de gelatina. Recuerden la grenetina que agregué aquí, un solo sobre en 1 taza para obtener la cantidad de 3 tazas. Quede más firme la gelatina, y 1 taza más para tener en total, recuerden, 2 tazas de agua caliente más 1 taza de agua fría más 1 taza que le agregué de agua fría con la grenetina. Pues entonces tenemos en total 4 tazas, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar exactamente una taza y lo voy a agregar en estos platitos. Yo aquí voy a hacer mis cuadritos bien firmes y le voy a poner en total taza y media a cada uno. Voy a poner así en estos tres y los voy a llevar directo al refrigerador, y voy a hacer lo mismo con la otra gelatina, pero con diferencia que a la otra le voy a poner los corazones rojos con la gelatina. Ahorita van a ver ese paso. Bueno, como pueden ver aquí ya tengo la otra gelatina lista, normal el paquetito, más un sobrecito de grenetina para que quede más firme la gelatina. Ahora lo que estoy haciendo aquí, voy a agregarle unas gotitas de aceite a mi molde. Esto es para que a la hora de despegarla sea mucho más fácil, ¿ok? Ahora sí voy a esparcer por todo el molde. Ahora lo que voy a hacer es que en cada corazón voy a poner una mínima cantidad de gelatina, así como ven que lo estoy haciendo, y eso es lo que voy a hacer con todos los corazones. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar agregando una taza de agua, los 6 sobrecitos de grenetina, vamos a comenzar agregando en esta cacerola, sartén, como ustedes lo llamen, las 2 latas de leche evaporada. Vamos a revolver muy pero muy bien, y a que esté a punto de hervir, que empiece a salir humo de lo caliente que está. Bueno, pues ya les enseño el siguiente paso. Vamos a agregar un teaspoon de vainilla también. Como pueden ver, la grenetina está bien dura, así que la voy a poner 40 segundos en el horno de microondas, y ya les enseño el siguiente paso. Ya está muy bien derretida la grenetina. Ahora voy a agregarla aquí a la leche que está a punto de hervir. Ahora sí. Y vamos a seguir revolviendo muy bien. Ahora hasta este punto vamos a dejarla, vamos a quitarla, la podemos poner en el agua fría a baño María. Por supuesto que no le entre el agua, para que esté fría, totalmente fría, pero no que esté a punto de cuajarse. Nada más como templada. Ok, pues ya les enseño el siguiente paso. Bueno, como pueden ver, miren, ya los corazones están muy, pero muy bien. Traigo mis manos muy limpias. Están muy, pero muy bien cuajados, y la leche esta está tibia, totalmente tibia, y vamos a agregarle nada más hasta aquí, ok, nada más hasta aquí, y de aquí nos la vamos a llevar otra vez al refrigerador por otras. ¿Recuerdan nuestra gelatina roja que habíamos hecho? Bueno, pues se cuajó, la puse 3 minutos al horno de microondas y listo. Ya se desbarató está tibia y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner una capa de... Ahora lo que voy a hacer, le voy a poner concentrado de fresa. Le va a dar tanto como sabor a fresa, tanto como color, un color rosado súper, súper intenso, bonito. Y ahora sí, una vez que ya la tenemos lista, vamos a agregarla aquí un poquito a nuestra gelatina. Ahí está. Y voy a comenzar a agregarle las fresas y cuadritos de gelatina, de la misma que vieron que estaba cortando. Y le vamos a poner más fresas, lo que le va a dar el estilo fresas con crema. Ahora lo que me encuentro haciendo es humedeciendo mis dedos. Con la yema de la mano estoy despegando, así como ven, por los lados para ayudarme y despegar lo más fácil posible. Y si mojamos el plato, volteamos y de esta forma desmoldamos, ¿ok? Es súper, súper importante mojarse las manos, ya que de esta manera nos es más fácil mover y centrar la gelatina. Y listo, así es como queda nuestra gelatina. Miren qué bonita. Así que a continuación los dejo con los bloopers. No se pierdan los bloopers para que vean qué pasó al desmoldar. Gracias. ¡Dani! ¿Qué? Mira, los corazones quedaron aquí. ¿Por qué? No sé, quisieron despegar. Oye, pero a pesar de eso, mira qué bonita se ve, quedaron pintados nomás rositas, ¿verdad? Yeah. Oh my gosh. Ahora se los puedo acomodar ahí, cada uno, ¿verdad? Y pues bueno, como pueden ver, terminé mojándome las manos para que permitiera más fácil despegar el corazón y simplemente ponérselos de uno por uno, así encimita. Y pues la verdad que no me fue tan difícil. Lo que sí me dio mucha risa que a la hora de que les ofrecí gelatina a mi familia, pues todos en burla agarraron los corazones cada quien. Eso fue sumamente divertido, la verdad. No me esperaba que no se despegara con todos los corazones. No sé, tal vez fue porque se levantó un poquito de aceite arriba a la hora de agregar la gelatina roja. Pienso que tal vez eso pudo suceder, que al agregar la gelatina roja se subió un poquito como que el aceite arriba. Entonces cuando se cuajó quedó aceitito arriba de la gelatina y quizás eso permitió que se despegara. No sé. El caso que terminé decorándole, poniéndole los corazones encima. Ustedes coméntenme cuál fue la que les gustó más, si en color rosita o con los corazones rojos. Coméntenme. Recuerden hashtag Rosita, hashtag Corazones Rojos. De esa manera yo sabré cuál fue la que les gustó más. Oh. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te gustaba más? Creo que sin los de esos rojos. Sin los rojos. Se miraba rosita bien bonita, pero también luce muy bonito así. ¿Y a ustedes? Es que rosita combinaba con el rosito de abajo. Sí. Sí. Porque es el mismo, ese no, rojo se mira y mal. Este rojo es el mismo, nomás que como está encima del blanco. Pero recuerden no. que es, pero recuerden que ese significa pues lo de San Valentín. Ah, día de la amistad. Día del amor y de la amistad. De la amistad. De la amistad y la amistad. Ok. Ya. Yeah. Y pues bueno, amigas y amigos, después de ponerle sobrepuestos los corazones, así es como se ve esta deliciosa gelatina. Recuerden, hashtag con los corazones nada más rositas, así como había quedado, o con los corazones rojos. O si piensan como Fer y Miguel, que dicen que el amor no existe y que solamente es amistad y amistad, como dijo Fer. Así que ahora vamos a partirla. No. Guys, ¿quieren gelatina? Sí, sí. Ah, sí, ok, ahora pues. Oh, vénganse la gelatina. Oh, sí está bien buena la gelatina. ¿Serio? ¿Así la vas a dar? No, pues aquí también, de una vez que estamos... Ay, ahí. No sean así. Oh, también este. Quedó bien buena. ¿Cómo son? Sabe amor. Oh. Amor. A mordidas. A mordidas. ¿Cómo está, Gaby? ¿Cómo te supo la gelatina? ¿Cómo estaba? ¿Estaba yummy? Estaba yummy. Mucho. Mucho. ¿Qué es eso, Gaby? Mucho. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Les gustó? Ya más gustó. ¿Estaba yummy? ¿Más? Sí. Ok, ahorita les voy a dar más, entonces. Como peace. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Yo espero que ustedes se animen a hacer esta gelatina, fresas con crema, para el día de San Valentín o para el día del amor y de la amistad, que es lo mismo, y se animen a prepararla para su familia. Muchísimas gracias, los queremos un montón. Recuerden, ¿cuál les gustó más? ¿En rosita o en roja? Gracias, nos vemos en el próximo video.